Como dice Brunito. Y ahora sí tenemos ya conectado al doctor Rodrigo Tripolona. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Rosana, ¿cómo estás vos? Tanto tiempo, hace un montón que no hablamos por teléfono. Sí, acá Martín, Francisco y Rosana, te queríamos hacer una notita sobre una causa que vos estás llevando, que es la de Anabela Ayala, ¿no es cierto? Ah, sí, por supuesto. Contanos un poco de qué se trata esto, ponernos en auto, ¿sí? Bueno, mira, la causa es bastante compleja porque hay que separar los delitos cometidos previamente por el jugador de fútbol profesional Junior Benítez. Previamente me refiero a la muerte de su novia Anabela y lo que se le investiga con posterioridad. Esta persona siempre fue un individuo muy, muy violento que mantuvo una relación durante 5 años con Anabela y en el medio se la llevó a vivir a México y a otros países donde mantuvieron una convivencia. Esa convivencia estuvo marcada por la violencia, una extrema violencia que ella solamente se la hacía saber a los más íntimos, pero se la ocultaba a sus propios padres, porque la verdad que estaba, como dice un informe, tenía la voluntad anulada. Cuando su padre logra rescatarla y la trae del país, porque tuvo que armar una especie de operativo, y Junior Benítez regresa, el hostigamiento continuó, pero ahí hacia la familia. Y ahí es donde hago la mención de los hechos delictivos por los cuales él está preso. Ingresó varias veces armado a la vivienda de los Ayala. En una oportunidad la familia se levanta y le encuentra que estaba en la habitación de la chica con un arma, haciéndole juntar todas las pertenencias de ella y la saca hacia la vereda prendiendo el fuego. Esto es un hecho acreditado, ¿no? Después también se lo imputa por una coacción agravada por el uso de arma de fuego. Este hecho no se pudo probar porque lo benefició la muerte de la víctima. O sea, Anabela no estaba viva en el momento del juicio. También daño informático, en otra oportunidad, o sea, que porque ingresó a la casa también con intenciones de eliminar archivos o formatear la computadora, que es lo que sucedió, para que desaparecieran las fotos de un ex noviecito que tuvo Anabela durante la infancia. En otra oportunidad, como no la pudo acuchillar a ella, reventó los neumáticos del suegro. O sea, una persona con que se manejó una extrema violencia y que fue amparada por la negligencia judicial. Y esto lo digo porque en el medio de estos hechos que voy comentando, fue detenido, aprehendido por la policía cuando van y lo encuentran dentro del domicilio. Y queda una de las oficiales que interviene, queda con un dedo fracturado y otras lesiones. En ese momento fue beneficiado con 6 meses de prisión en suspenso. Sin embargo, los delitos continuaron y ahí es donde se pide su detención. Lo detienen, muy poco tiempo después lo escarcelan y continúa cometiendo estos delitos que mencioné. Es por eso que, violando la orden que tenía de la perimetral y pese a que estaba beneficiado con una prisión domiciliaria, va hasta la vivienda de quien era su novia. El día 30 de diciembre se la lleva por aproximadamente 6 horas, ella regresa, se la ve muy mal, y al día siguiente que toma esta decisión. Y ahí es donde entra el otro hecho. Junior Benítez la mantenía controlada las 24 horas a través de una tablet. Imaginemos esta situación, ella no podía acceder a un teléfono celular, no tenía acceso a ninguna red, a ningún número, únicamente podía comunicarse con él a través de esta tablet que él le había provisto. Ella estaba las 24 horas monitoreada, tenía que mostrarle quién estaba en la casa, no podía vestirse de determinada manera, tampoco tenía ropa si se le había prendido fuego. Y el día que ella muere, por audios que se le adjudicarían a la sobrina, él estaba monitoreando, estaban viendo no solo él, sino parte de la familia, cómo Anabela se quitaba la vida. Y ahí es donde entra la investigación que estamos llevando adelante por instigación al suicidio. ¡Qué locura! ¿Y él está detenido en este momento? Sí. Luego de que fallece Anabela, que esto ocurre a la medianoche del 31 de diciembre, según el audio que de la supuesta sobrina, 23:55 aproximadamente, y la familia la encuentra 11 horas después, viendo que es una casita muy pequeña, que la habitación está contigua, eso no tenía ni idea. Primero de enero la encuentran a las 11 de la mañana.
A partir de ese momento, el día 2 o 3, no me acuerdo ahora bien, de enero, le piden al juez, que estaba interviniendo ya en la causa que fue elevada a juicio, se le revocaran el arresto domiciliario. El juez dice que no se podía acreditar todavía que fuera él, y hubo dos pedidos más, o sea, tres veces tuvimos que pedir a la justicia que le revocaran ese beneficio. Finalmente llegó detenido al juicio y fue condenado a 5 años de prisión, que apelamos y la defensa también apeló. ¿El juicio cuándo fue, Rodrigo? Tengo una laguna. Creo que fue la semana pasada, porque terminó los alegatos. Te pido perdón, Rosana, porque pasé de un caso al otro, entonces todavía no sé en qué día estoy parado. Te pido disculpas por eso. Pero es muy reciente. Terminé hoy de alegar un homicidio también. Sí. Claro, bueno. Rodrigo, ¿me estás jugando profesionalmente, Junior Benítez, a todo esto cuando ejercía violencia física y psicológica contra su pareja? Estaba por firmar un contrato con un club de Bolivia. En eso estaba, de hecho había pedido permiso y estaban tratativas. La realidad es que no lo intenten comprender desde la lógica de una persona normal, porque las pericias vieron de que tendría rasgos psicopáticos, y una de las características que tienen este tipo de personalidades, que no son enfermos, vamos a establecer, no son enfermos, es que lo que nosotros podríamos entender como algo ilógico, como es arruinar su carrera futbolística por esta situación, para ellos no lo es. Y esto, para eso puede hablarle un psiquiatra que conozca bien el tema, ¿no? Pero bueno, eso quedó determinado por las pericias que se le hicieron. Rodrigo, ¿dónde fue el juicio? ¿En qué departamento judicial? En Loma de Zamora. Lo llevó a cabo el correccional 8 de Loma de Zamora. Y fíjate que este lunes era la fecha límite para presentar la apelación, así que fue reciente en la sentencia. Y okay, no solo eso, mirá lo que te cuento, ¿eh? Él desde la cárcel continuó el hostigamiento hacia la familia. Tuvo acceso a sus redes sociales y a través de sus redes sociales empezó a hacer posteos de supuesto chat que mantuvo él con Anabelia, siendo que esos no están en el juicio, no fueron. A ver, lo quisieron presentar, pero lo desestimamos inmediatamente toda la fiscalía, como son en carácter de representante del particular damnificado, porque no había una constatación notarial, no se podía establecer de qué término salieron. La verdad que, vos imaginate, presentar una fotocopia simple en un juicio oral, ¿qué valor tienen? Obviamente que no fueron desestimadas, fueron desestimadas inmediatamente. Y sin embargo, son las que él después publica haciendo un supuesto descargo y poniéndose como víctima. De hecho, en el juicio se mostró eso, mostró que él era la víctima de la familia Ayala. O sea, nunca comprendió lo que... o asumió su culpa, por así decirlo. Pero tiene que ver con su personalidad, ¿no? Con lo que detallaba recién. Sí, esto de no advertir, naturalizar. Sí, el violento así del libro naturaliza la violencia y es algo normal. ¿Hubo algún tipo de protección por ser jugador de fútbol, haber jugado por lo menos en Boca y en un club importante de la zona sur como fue Lanús? Pancho, ¿no? No te escucho bien. Sí. Ah, ¿cómo estás, Pancho? Perdóname, bueno, como no te había escuchado. Mira, eso es algo que uno lo puede presumir. He hablado con algunos periodistas o algunas otras personas allegadas, digamos, al mundo del fútbol, y me contaban que él iba armado a las concentraciones y se ponía a disparar a las botellas. Violento en todo. ¿Con los compañeros? ¿Cómo? Sí, con compañeros de un club que contaban esto, le tenían miedo. No, la verdad es que uno puede llegar a pensar, al haber jugado en un club tan importante, que sabemos quién es, digamos, qué gente no se encuentra en estos lugares, y pudo haber tenido algún tipo de protección, más allá de que calculo que ahora le habrán soltado la mano. Seguro. Decime, Rodrigo, ustedes, vos como particular damnificado, representando a la familia de Anabelia, están apelando esa resolución de la condena a 5 años. 5 años le dieron, ¿por qué delito? ¿Por instigación al suicidio? No, la instigación al suicidio, recién estamos en una etapa muy incipiente de la investigación. Logré que se lo allanara y que le secuestraran los dispositivos que tenía en la casa,
que se mandaron a petitar. Bueno, una serie de medidas, pero recién comienza. Sabés lo difícil que es y va a demandar muchos años quizás lograr llegar a la verdad. No, él fue condenado por los delitos previos que te decía, como que fue, la imputación era coacción agravada por el uso de arma de fuego, daños, amenaza, y se me está pasando otro, pero que ahora no recuerdo. Lo que no, yo apelo porque el juez entiende que las reiteradas desobediencias que él comete, al tener una sanción especial, que en ese momento debió haber sido revocarle beneficio, no se lo puede penar por ese delito, digamos. Pese de que no hubo, fueron reiteradas sus conductas en este sentido. Entonces, ¿para qué está la norma si después no la vamos a cumplir, no? Obvio. Y él, esto no está firme, apeló a la Fiscalía y la Patrulla Mexicana y también la Defensa. La Fiscalía no vi la apelación. Aparentemente sería la nuestra y la de la Defensa. Ah, bien. Pero la Defensa está reeditando todo lo que ya dijo y no introdujo absolutamente nada que... No creo que por ese lado vaya a obtener algo favorable. Y bueno, es una apreciación, ¿no? ¿Y qué alega la Defensa de Junior Benítez? Que no tuvo, que no se le dejó ejercer el derecho a defensa. Y da una versión de los hechos que nada que ver a la que se ventiló en el juicio oral y que las testimoniales, de hecho, fueron muy contundentes. Todos lo ubicaron en la escena de los hechos y que es una persona sumamente violenta. Lo vieron los testigos. Seguro. Y de la instigación al suicidio, me decís que está, corre por paralelo, está en otra IPP, que es reincipiente y falta todavía como para que se eleve, ¿no? No, muchísimo. Hemos pedido varias medidas. Tenemos un psiquiatra que es muy conocido, estuvo en el caso Farré, que trabaja con nosotros, el doctor Herrera, Rafael Herrera Milano, y hemos pedido una autopsia psicológica para establecer cómo era la víctima antes, qué sucedía, o sea, es algo, se va a llevar mucho tiempo y de gran complejidad. Es un delito que prácticamente no hay condena acá en Argentina. Tal cual, es raro. Vos sabés que, bueno, sí, estas demoras también de la justicia hacen que después se lleguen a sentencias que son realmente de imposible cumplimiento. Yo hoy, la de hoy, yo alego en los términos de un homicidio con alevosía, y la fiscalía bajó a un preterintencional el homicidio hace 12 años del homicidio, Rodrigo. 12 bueno, años. Bueno, sí. Va por la víctima. Sí. Bueno, ¿sabés lo que nos cuesta? Es un prescripto, obviamente. Nos cuesta un montón. Nada por la muerte de su tío, este muchacho. La verdad que una causa bastante fulera, pero tuvo nulidades groseras de entrada, se elevó en un momento a un correccional, se nulificó todo, bueno, ahí es donde me presenté yo, pedimos la nulidad de todo, volvió, se instruyó otra vez y se elevó con un homicidio calificado, un homicidio con alevosía, y 12 años después llegamos a juicio oral. La verdad que es vergonzoso. Es vergonzoso. Es frustrante. Porque ningún testigo se acuerda nada. A ver. Sí. Es muy frustrante. Muy. Eso solamente lo entendemos quienes vamos por la víctima. ¿Hola? Sí, sí. Es así, Rodrigo, porque vos llegás y la gente no tiene... no busca justicia, quiere justicia, y no la encuentra porque, en realidad, ya te digo, los testigos recuerdan poco. 12 años después, hasta le agregás condimentos a la declaración testimonial. Por no recordar, porque es así. Aparte, porque ya de por sí, el ser testigo de un homicidio no es algo grato. Y bueno, todo eso, va, cada uno lo ve desde su perspectiva y va cambiando a través del tiempo cosas. De las que vio, sí. ¿No? Porque no lo recuerda con exactitud. Entonces llegás con una escena totalmente distinta. La verdad que este sistema tendría que estar aceitado como para que un juicio oral sea en, a lo sumo, 6 meses, 8. No en 12 años. Pero vos sabés que eso es lo que nos enfrentamos todo el tiempo. Cuando llegás a juicio, porque a veces digo...
que es más fácil por el imputado, porque uno deja que hagan la prueba la fiscalía, arme la acusación, y cuando llegamos a juicio oral está la mitad de las cosas hechas, entonces uno, bueno, la tiene más fácil. Cuando vas por la víctima y cuesta tanto que la fiscalía haga lugar a la medida, la pedís una y otra, y es tan frustrante eso, y te encontrás que llevas a la etapa de juicio con y no podés demostrar tal extremo, tal otro, tal delito, como pasó con Benítez, que al intervenir tardíamente, cuando estuve en la etapa de instrucción, se da esta situación, ¿no? Que bueno, muchas veces no... Hay muy buenos fiscales, hay muy buenos investigadores, pero también tenemos muy malos, y no podemos tampoco dejar de mencionar que el sistema está colapsado. Por lo menos en la provincia de Buenos Aires no alcanzan, no es imposible. Sí. No se habla de eso. Y para mí la particularidad de este caso, por eso me pareció, además de yo ser periodista deportivo, es que no se dan estos casos en los jugadores de fútbol, sino de abuso sexual. Y este caso de violencia de género y psicológica lo veo muy poco en los jugadores de fútbol, y termina siendo condenado por amenazas, pero ustedes van por la instigación al suicidio cuando la instrucción lo disponga la justicia. Sí, Pancho, la verdad es que estamos acostumbrados a ver otro tipo de delitos. Lo que pasa es que es parte, digamos, del folclore del fútbol que hemos visto durante tantos años, un patrón de conducta que viene de hace mucho. Modificar eso y va a llevar tiempo. Se están visibilizando cosas que antes se naturalizaban, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto es indudable, tu mamá, bueno, debe saber más por el tiempo que viene trabajando con estas cosas. ¿Me estás diciendo vieja? No, somos más grandes, Rosana, yo también. Pero bueno, viste, antes, hace muchos años atrás, había conductas que eran soportadas, por así, toleradas por la sociedad. Hoy no. Sí. Totalmente. Tanto en cuanto a delitos sexuales o así. Exacto. Sin ir más lejos, hace poco tiempo atrás, bancábamos en televisión un sketch de Francella que hablaba de pero si es una nenita. Hoy pones ese sketch en televisión, la verdad que no va. Y tal cual, pero tal cual sí, él con Prandi, ¿cómo no vamos a recordar eso? O sea, comentaba la pedofilia, por así decirlo, hay tantas cosas, y no hace tantos años, avanzamos mucho, y está bien que así sea, y nos falta todavía, tenemos que considerar eso. Que aún nos falta una mirada todavía, más allá de que algunos tengan la preparación, o sea, se los haya instruido, eso no significa que hayan cambiado la mentalidad. Y yo, vos sabés que para la tesina de una de las diplomaturas que cursé, escribí sobre la ley de violencia de género y las reformas que habría que hacerle, ¿no? Yo, está bien, me parece fantástico que la ley proteja la violencia intramuros, pero la ley es de la provincia de Buenos Aires, es de violencia familiar. Y a veces los jueces utilizan medidas cautelares de la ley de violencia para hacer restricciones perimetrales, para dictar medidas cautelares en el marco de expedientes que no tienen nada que ver con sujetos pasivos, que no son sujetos pasivos de la ley. Y vos, para las medidas cautelares, porque han restringido, restringen y excluyen vecinos, cualquier cosa, o sea, situaciones que sí tendrían que ser abordadas a través del juzgado de garantías interviniente y no de un juzgado de familia aplicando la ley de violencia familiar, que es, ya te digo, de violencia familiar. De eso hice la tesina porque me parecía importante recalcar que vos tenés otro marco jurídico para darle, que es en el marco de la causa penal de abuso sexual intrafamiliar o lo que sea, como para que se hagan las medidas de restricción, y no a través del juzgado de familia, donde están aplicando una ley que no corresponde. Sí, se entonces, podría haber evitado, por ejemplo, lo de Anabela. Sí. Lo de Anabela Yara. Sí. Que se podría haber evitado mucho antes. Y, pero, por supuesto que sí. Ahora lo que dice Roxana tiene mucha razón, y los jueces de garantía son reacios a dictar medidas cautelares, cuando deberían hacerlo, y no esperar que el jugador de familia las haga. La verdad que eso de enviar copia al jugador de familia para que intervenga, porque encima
uno pide ya las medidas en el marco de un proceso penal y después no pueden haber dos decisiones jurisdiccionales diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí nos encontramos con un problema. Tal cual. Y igualmente también el tema de las que también abundan las falsas denuncias de abuso sexual para impedir el contacto, sí. Y que por la cuestión de la perspectiva de género nadie quiere hacer nada. Quedan ahí durmiendo la siesta. No, no. Por eso, es como decís vos, por eso tenés un mal uso, porque después salen cautelares que se vuelven eternas. O sea, que son decisiones, digamos, de fondo, finalmente. Exacto, porque a pesar de que la persona por ahí salga absuelta en la causa penal después, ¿quién le quita haber estado 3-4 años sin ver a sus hijos? Después el daño irreversible. Sí, tal cual. Bueno, la violencia vicaria también. Hay muchas cosas para hablar y el tema es largo porque es muy difícil. Uno cuando lo ve, porque tenés que diferenciar la persona violenta, o vos sabés, tenés hombre violento y mujer violenta. Acá en Morón, el año pasado, me entregaron la chiquita, similar a lo que pasó con el caso Lucio, Milena. Se la entregaron a la madre y la madre con la pareja la asesinaron, o sea, y había antecedentes en cuanto a la violencia que venía sucediendo, estaban en situación de calle, el padre de la criatura lo había hecho, o sea, pero ¿cómo haces eso? Ahí nos vamos a meter también en otra cuestión. Si los juzgados de familia te hacen entrevistas semidirigidas que no hacen más que ver si la persona está orientada al tipo y espacio y no podés realmente ir, no es un psicodiagnóstico. No. Y entonces es una gran falencia que tienen también los equipos técnicos. Igualmente, yo que hago mucho abuso sexual intrafamiliar y temas de violencia de género, hago el paralelo de familia y penal, sí o sí tenés que tener un perito de parte porque no podés confiar en que el sistema del cuerpo técnico auxiliar de penal, que ya nunca hacen la contraprueba. Para ellos, la persona que se sienta ahí es un abusador y listo. No hace ninguna contraprueba. Y si el chico se retracta, siempre la retractación es parte del abuso y no pueden ver que por ahí, y no recuerda porque no existió el hecho, tampoco lo ven, ¿entendés? Y nosotros necesitamos gente entrenada y que advierta, sí, porque para eso están. Porque nosotros somos abogados, no psicólogos. No, tal cual, sí. Pero bueno, es un sistema perverso que no tienen los medios ni tampoco la voluntad de algunos, porque si hubiera una voluntad se podría hacer más. Vos sabés la gran cantidad, lo conocés por estar ejerciendo, que la gran cantidad de delitos que se denuncian terminan en nada y un muy poco porcentaje va a juicio o termina de algún modo anormal de proceso, o sea, con un abreviado, con una suspensión de juicio a prueba, algunos absueltos. Bueno, en definitiva, la verdad es que la mayoría de los delitos no son investigados. Entonces, ¿qué hacemos? Está colapsada. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó algún hecho delictivo y fuiste decir y dijiste, voy y lo denuncio? ¿Te da ganas de hacerlo? No, la verdad que no. No, si sabemos que va a pasar, que no va a pasar nada. Es eso, es lamentable, que vas a ir a perder tiempo. Tal cual, y que te expones porque por ahí hasta la persona que te entró a tu casa o te roba en la calle o lo que sea, te conoce y sabe tus datos. Entonces te terminas exponiendo, cosa que le pasó a mi nieta, por ejemplo. ¿Cuántas denuncias tuvo Junior Benítez desde la familia y de la misma Anabela advirtiendo que era violento con ella y después pasó lo que pasó? Grave 5. Después, bueno, por decir más, sí, o sea, de hecho es grave, pues lo estamos diciendo, porque lo que pasa es eso, el desánimo, y además al ver que esto pasó del 2021 a 2023, a final de 2023, denunciar, que entraba armado, que rompía las cosas, imaginemos esta violencia, ¿no?, de entrar a la casa armado, que la familia vea que está con el arma, que lo apunta el padre, que saque todas las cosas esa noche, las cosas de la novia, y que la novia pidiera por favor que no se metiera la familia para que no se agravara, y que él las prendiera fuego. Imaginemos que esto pasa todos los días, se pasa a la gente común todo el tiempo.
se cansan de denunciar y sin que haya nada, no haya una determinación. Y supongamos, una medida cautelar, ¿de qué sirvió en este caso? Si la violó todas las veces que quiso. ¿Lo detuvieron por eso? No. Tal cual, tal cual. Tal cual. ¿Y tuvo pulsera en algún momento o no? No, no. Creo que el segundo pedido, el primero o segundo pedido nuestro, ordenaron que le pusieran una pulsera, pero seguí insistiendo con la detención, ¿no? Que le revocan en realidad la morigeración que le habían dado. Sí. No. ¿Qué más? ¿Cuántas chances le vas a dar a este hombre? Sí, desde la cárcel le tuve que pedir al juez que le requisaran y le incautaran el celular porque estaba usando las redes sociales para llegar a la familia. Y le hicieron, ¿eh? Claro. Estaba el día más pasado, le sacaron el celular. Ahora. Y viste, claro, que tienen permiso, sí, ahora. Viste que tienen permiso para usar celulares por... Bueno, pero no tienen autorización para acceder a las redes sociales. Hay un acta de incautación donde consta eso, que él está usando las redes sociales y por eso se lo saca el servicio penitenciario, más allá de la orden del juez, ¿no? Sí. Terrible, la verdad que es un caso bastante espeluznante. Bueno, Rodrigo, te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios y ya te hemos hecho alguna nota. La verdad que, bueno, llevas causas que son mediáticas, que hemos visto en los medios. Das bien en los medios, Rodrigo, ¿eh? Igual yo no busco eso, solamente que me tocaron causas muy complejas. Sí, la realidad es que igual uno debería tener... Porque sé que la foto de la primera nota no te gustó, así que vamos a cambiar la foto de la nota cuando la subimos a YouTube. Dale, por favor, dale, porque te lo pedí un montón de veces. Bueno, te mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Y bueno, nos estamos viendo. Ah, te iba a preguntar, ¿vos sos hijo de la universidad pública o de la universidad privada? No, me estás ofendiendo, Rosana. Ya te estoy respondiendo. Pública. ¿Cómo? ¿Sos no, hijo pública. De la universidad pública? ¿Por eso el 23 sí. No me vas a ir a la marcha? La verdad es que hay una cuestión que no tiene que ver conmigo, sino con la agenda. ¿En qué dónde estoy parado, sí, Rosana? Sí. Ya sé. Estamos no convocando a todos los que son egresados de UBA y de cualquier universidad pública del país a ir a la marcha, a los egresados también, porque tenemos que defender la universidad que nos formó, ¿no? Perdón, antes de cortar, porque también me está esperando gente. La realidad es que yo no hubiera podido acceder a una formación universitaria si no hubiera existido la universidad pública. No, soy primera generación. Vengo de muy abajo, y le agradezco la posibilidad a la universidad pública de haberme formado. Y bueno, la oportunidad que tengo hoy en día se debe a eso. Muchas gracias por compartir esto con nosotros también, Rodrigo. Te mandamos un beso grande. Y bueno, la próxima te vamos a llamar en un tiempito como para ver qué opinás, a ver qué pasa con la universidad, ¿sí? Dale. Dale, te mandamos un beso grande desde acá. Pasó por Pateando Barrios el doctor Rodrigo Tripolone contándonos el caso de Junior Benítez y Anabela, y la verdad que bastante complejo, ¿sí?